Feliz sábado. Creo que es la tercera o la cuarta vez que saludamos esta mañana. Y quiero confesarle que para mí, escuchar el coro, el grupo que cantó, escuchar esta música y ver la gente de nuevo, sabe, el verano es muy vacío, nuestro templo. Pero ahora es otra cosa. Y ver esto me hace soñar con un momento en futuro, cuando mucho más, miles, millones, todos los redimidos, vamos a cantar esto: todo le debemos a Él. Es, no sé, capaz que va a ser el mejor concierto de todos los tiempos. Y seguramente que con esta introducción ustedes ya están pensando en que voy a hablar sobre música. No. Cuando me pidieron predicar para esta semana, y a mí no me gustan que me dan las tareas de predicar, pero bueno, me la dieron. Dijeron: es un sábado de comienzo, hay alumnos nuevos. De paso, ¿cuántos son primera vez que vienen acá a la UAP? Y levanten bien las manos. Bueno, bienvenidos. ¿Qué esperan ustedes encontrar acá? Los que ya tienen 2, 3 años, 7 y más, ya saben que es UAP. Tenemos un lema, ¿no?, que siempre se repite. Y saben cómo son con los lemas. Están puestos en paredes, están puestos en documentos, están... pero pocas veces las internalizamos, ¿no?, los lemas. ¿Cuál es el lema de esta universidad? Fíjense, los que ya tienen años no saben bien, ¿no? Es excelencia en servicios. Y esto es. Y son palabras grandes, porque excelencia ya es una palabra complicada, ¿no? Y en el mundo escolar esto se espera. En realidad para esto apuntan muchos. Pero yo no quiero hablarle esta mañana de excelencia, sino de qué pasa en la escuela. Y déjame hacerle así un breve recorrido de lo que es la escuela. Hay muchas escuelas, ¿sí? En Rumania tenemos un dicho, ¿no? Cuando alguien no está bien educado, un niño que está mal criado, decimos que le faltan los 7 años, ¿no? Se dice que esto es la escuela de la casa, ¿no? Y cuando alguien está, no sé, desaprobando estas materias que se enseñan en el hogar, se nota. No sabe agradecer, no sabe saludar, habla arriba de otros. Y cuando un niño hace estas cosas, se dice cómo le faltan los 7 años. La otra generación, voy a saltar y dejo para el medio lo que vivimos hoy, ¿sí? La otra generación te dice: te falta la escuela de la vida. Le han dicho algunas veces así: la escuela de la vida. ¿Qué es la escuela de la vida? ¿Y cuándo se gradúa uno de la escuela de la vida? Bueno, se gradúa cuando termina la vida, ¿no? Pero la escuela de la vida es interesante, ¿no? Algunas veces, hablando de excelencia, por la escuela de la vida, algunos compensan lo que les faltaron capaz en los 7 años de la casa y llegan a niveles mucho más grandes que de los que han vivido el periodo este de cual quiero ocuparme, ¿no?, que es obligatorio ya en nuestra cultura. Cuando empieza, no sé, en Argentina, a los 5 años, ¿sí? Hay países que quieren ponerlo de 4, y hasta Inglaterra está ahora debatiendo si no es necesario que mejor empiezan a los 3 años, ¿no?, la enseñanza obligatoria. Y cuando termina, bueno, hay ciclos. Hay ciclo que llamamos escuela primaria. Cada país tiene su forma de dividirlos. Y en cada uno se espera que se llegan a algunos niveles, competencias, le decimos hoy. Y esto es muy debatido. Si es bien empezar tan temprano, a qué edad, si los padres pueden participar en este proceso. Hay países que tienen alergia a la palabra homeschooling y otras formas, ¿no?, de enseñanza.
Hasta los modelos, ¿sabe? No voy a perder mucho tiempo con esto, pero hasta todos los modelos que podemos mirar son como un péndulo, ¿sí? Que péndulan entre dos extremos, o control total o caos. ¿Han visto estas escuelas o jardines caóticos donde cada uno hace lo que sea y lo que quiere? Hay un debate, ¿no? Si hay que enseñar contenido, si hay que enseñar destreza, péndulos, ¿sí? Y hay del país que todavía no ha encontrado el momento de equilibrio de este péndulo. En Rumania, antes de la revolución, había un solo modelo, bastante pavloviano. Los comunistas son, bueno, amantes de los rusos, o por lo menos los de Rumania, y bueno, la escuela de Pavlov. ¿Se acuerdan cómo era la escuela de Pavlov? El perro ve la luz, el perro piensa que le va a comida, si recompensa o castigo, y se producían efectos, ¿no? Adiestramiento, esto era generalmente el modelo. Y después, tristemente, vino la libertad. Y en lugar de mejorar, uno espera mejorar, ¿no? Cuando hay libertad, uno espera que la escuela mejora, se hizo peor. Hoy día estamos pendulando todavía. Y yo me acuerdo, cada año cambiaban el plan de estudios, cada año cambiaban el sistema. Yo estaba por terminar en 92. Y no sabíamos si rendimos el bachillerato en 3 materias, en 5, en 7. Al final rendimos en 7. Pero una incongruencia, péndulos, ¿sí? Cuando te decían que esto es, cuando te decían que el otro. Y hoy día todavía no terminó de pendular. Más, han visto, estructurado, desestructurado. Y miramos algunos países que hasta se atreven de sacar las materias. ¿Han escuchado sobre Suecia y estos países? Ya no tienen materias. Bueno, se dan el lujo porque tienen un sistema. Pero, ¿qué escuela? ¿Qué escuela vamos a tener? ¿Y qué escuela vamos a crear? Porque, ¿saben? Las escuelas nacen en este encuentro de gente de distintas edades. Algo se aprendió de estas pendulaciones entre sistemas y sistemas. Porque hay sistemas que tienen errores graves, que están idealizando el ser humano, que están pensando que todos somos buenos, que no se necesita disciplina, por ejemplo. Pero algo se ha aprendido, porque hay ensayo y error, hacemos esto, ya de miles de años, podemos decir. Pero sistematizado ya en los últimos 200 o 300 años. Porque aunque nos parece normal, antes no había escuelas en este sistema en cual estamos acostumbrados. 300 años atrás, o 500, y ni hablar de 1.000 años o 2.000 años atrás, no había este tipo de escuelas. Era diferente. Y esta mañana yo quiero que miremos dos escuelas que sí representan dos extremas. Y mi pregunta es, ¿y este año qué escuela vamos a tener acá en la UAP? Porque depende de nosotros. El título del sermón de esta mañana es una pregunta, ¿escuela de Roboam o la escuela de Cristo? ¿La escuela de Roboam o la escuela de Cristo? Y capaz que es necesario seguramente leer la historia de Roboam y algo de la escuela de Cristo para poder ver el contraste de las dos escuelas. Así que por favor abren sus Biblias y vamos a leer en el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12. Podemos empezar desde el versículo 1 o 2. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey.
Aconteció que lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido el rey Salomón y donde vivía. Enviaron a llamarlo, y él se presentó con toda la congregación y le dijeron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Él le respondió: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron así: si te pones hoy al servicio de este pueblo, si lo sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaba a su servicio. Y les preguntó: ¿cómo me aconsejan ustedes que los que responda a este pueblo que me había hablado diciendo: alivia algo del yugo de tu padre? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alívialo en algo. Así le hablarás: el menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo los haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día se presentó Jeroboam con todo el pueblo ante Roboam, según el rey le había mandado, cuando dijo: regresad al verme al tercer día. Pero el rey respondió al pueblo duramente, desechando el consejo que los ancianos le habían dado. Y hablándose conforme al consejo de los jóvenes, le dijo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi madre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Dice el versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey, todo lo que el rey le había, no lo había oído, le respondió con estas palabras: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Entonces Israel se fue a sus tiendas y se dividió el pueblo de Dios. Esta es la primera escena. Quiero detenerme en algunos detalles y hacerme algunas preguntas. Es raro, ¿no? Es raro, primero, que cuando hablamos de sistemas de poder, uno espera, por los prototipos que tenemos, que los jóvenes opten más por libertad que por poder, ¿no? O por coerción, no sé, esto es el término, ¿sí? Coerción, ¿sí? Esto esperaría, ¿no? No pasa esto en la escuela, ¿han visto? En la escuela, cuando uno tiene que optar entre un sistema rígido y uno libre, un joven normalmente, ¿qué elige? ¿Qué elige? Libertad, ¿no? Yo hago, mis alumnos ya conocen mi sistema, ¿no? Empezamos con una escuela de libertad, porque así es la escuela de Cristo. Le doy un ejemplo, 70 alumnos tenía Cristo. Y un día le dio una lección muy grave, muy, muy, muy profunda, que necesitaba pensamiento profundo. Cuando le dijo: si alguien no come mi carne y no bebe mi sangre, no va a entrar en el reino del cielo. No es digno de mí. Pobres. Habían faltado, no habían entendido el tipo de escuela que tenía Cristo. Cristo no los enseñaba a ser caníbales. Pero sí se tomaron todo literal, y sabe cómo dice: la letra mata, pero el espíritu da vida, ¿sí? Y más que mitad, ahora imagínense, quedaron 12 de los 70. Qué fracaso, ¿no? Qué porcentaje de deserción escolar. Parece que no es una escuela modelo. Más, lo vemos a Cristo actuando muy raro.
No es el alumno que ahora dice, bueno, ¿y qué hago ahora? Desaprobaron todo, me voy. Bueno, por lo menos que vuelvan, vuelvan, chicos. No, no, no. Se acercó a los que quedaron y los preguntó, ¿y ustedes? ¿Ustedes no se van? Qué pregunta, ¿no? Qué escuela, tanta libertad que no te obliga a estar presente. Algo hemos aprendido de todas estas pendulaciones de sistemas escolares. ¿Y saben qué dicen los especialistas? Que la motivación es más importante que el método. Si un alumno no está motivado, no le va a servir. Por esto uno que no está motivado a quedarse en la escuela, no aprende. Por esto la pregunta de Cristo, ¿y ustedes? ¿No se van? Que me gusta la respuesta. También lo saben los pedagogos, los especialistas en educación, saben acerca de esto. Saben que descubrieron que después de años, lo que queda de la escuela no son las informaciones. Qué raro, ¿no? Y pasamos tanto tiempo con las informaciones. No, porque las informaciones se vuelven obsoletas. Ni hablo de informática, ¿no? En informática aprendes ahora a programar y el próximo año ya no te sirve la técnica porque se inventó. Ni hablar de otras ciencias, ¿sí? Las informaciones se quedan obsoletas, pero ¿saben qué queda de la escuela? Las relaciones. Los vínculos. Que me gusta la respuesta de los discípulos. ¿Dónde, Señor? Tú tienes las palabras. Y nosotros creemos que tú eres Mesías. Y se quedaron. Y estos alumnos fueron los apóstoles que hicieron posible que el cristianismo sea una enseñanza, tanto que contaminó, podemos decir, todo el mundo. Así empezó. Por esto yo algunas veces hago con los alumnos, le propongo esta escuela. Vamos a no pasar la lista, ¿no? Imagínense, las horas son pocas. Y si de esto más, cuando tenés una clase grande de 80 o 60 o algo así, y hay que pasar, imagínense ustedes, 2 segundos para cada nombre, con las pausas y hasta que uno escucha, se pierden 5 minutos solo pasando la lista. Ni hablar de grupos grandes, ¿no? Y empiezo con una propuesta de libertad. Podemos hacer, no necesaria este momento, en lugar de 5 minutos de escucharnos siempre los nombres, mejor hablamos de otras cosas. Y sabe, cada año es diferente. Algunos optan para este tipo de escuela donde no es necesario pasar la lista porque los alumnos vienen y no faltan. Pero otros años eligen la escuela de Roboam. Parece que le gustan los latigos. Algunos, no sé. Es raro, ¿no? Ahora fíjense, vuelvo un poquito al momento de Roboam, ¿no? Gente sufriendo. Porque cualquier impuesto, cualquier presión social que te saca recursos, no es fácil de vivirlo, ¿no? Y viene este pueblo y dice, ¿saben cuando ellos se habían imaginado cómo sería el rey? Soñaron, como soñamos muchas veces, ¿no? Qué bueno, vamos a tener un rey que es el representante de Dios, que nos va a enseñar, también nosotros vamos a ser orgullosos, esto es nuestro rey, comparando con otros pueblos. Esto soñaron. ¿Y con qué es? ¿Qué obtuvieron? Como los políticos de todos los países. Por esto Dios quería ser el rey. Porque el único que puede ser de verdad la honra de una nación, el símbolo de todo, el que de verdad rige con justicia y con misericordia, es solo Dios. ¿Qué reyes tenían? Hasta Salomón, el más sabio de todos, el más, que había escrito enciclopedias, ¿no?
había creado una encarta o bueno, una Wikipedia, si quieren, para su tiempo, ¿no? Porque mandó especialistas para recoger proverbios, sabiduría, todo, todo, todo. Al final terminó como con un sistema de opresión, porque la corte necesita plata. La corte necesita miedo. Azotes. Decía la ley, y cuando entras en la casa del que te debe algo, sácale la cosa, pero no entra en su casa. Quédate en la puerta y espera que él te traiga. No le saques. Sacar impuestos, ¿no? Esto es, no dice atraer impuestos. Hoy el pastor Jorge, ¿no?, presentóle los diezmos y las ofrendas. ¿Saben cómo es en el reino de los cielos? Dios no nos saca el diezmo, sino hace tantas cosas que por agradecimiento venimos y le presentamos. Qué lindo, ¿no? Qué contraste. Y si no tiene, espéralo. Y si tiene solo una... Había algunos que eran tan pobres, dicen, no le saques la ropa, porque es su cama. Con esto se viste. El reino de misericordia. ¿Y qué tenemos en el reino de Salomón? Ya no es un reino de misericordia. ¿Qué tenemos? Azotes. No, no pagaste para que seas ejemplo, ¿no?, para que todos teman y para que todos obedezcan. Reino terrenal. Y ahora hay una chance que esto cambie, porque el nuevo rey, nueva esperanza. ¿Sabes? Es interesante que los viejitos, en la cultura bíblica, los viejos son los ancianos, son sabios. Hoy día en nuestra cultura pensamos en los asilos, ¿no?, los geriátricos. Sí. Pero no, era diferente. Quien tenía un anciano tenía esta experiencia de la escuela de la vida. Ellos se habían graduado también de una escuela especial. Y sabían una regla que es la regla del reino de los cielos, que el corazón no se gana con fuerza. Que los cambios no se producen desde afuera, adentro, sino por un ejemplo de servicio. Es buena la traducción, pero si ustedes miran el original, dice, si serás siervo de este pueblo. ¿Cómo el rey siervo? ¿El rey siervo? ¿No dueño? ¿No jefe? No. El rey siervo. Vas a ganar. Y si hablas bien, palabras buenas, vas a ganar el corazón de este pueblo y te van a servir como para siempre. Fíjense, sirviendo te sirven. Qué consejo inspirado de arriba. No le gustó, porque claro, se pierden muchas cosas. Posición de siervo no es la más cómoda, no es la más apreciada, no es la más. Así que vamos a ver otros. ¿Y los otros? Ahora sí, ahora es nuestro tiempo, ahora es nuestra ocasión, ahora. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Raro, vuelvo a la escuela y vuelvo a mis alumnos y a mis clases y a nuestras clases. Qué terrible, ¿no?, que preferimos este modelo con, no alcanza latigos, sino que escorpiones. ¿Saben qué eran los escorpiones? Unos latigos que tenían en las puntas unos pedazos de metal o de garras de animales, y cuando te daba uno, sí. No sé si han vivido este tipo de educación. Yo me acuerdo todavía
he pasado por la escuela donde han escuchado de nueces o maíz. Rodillas arriba de nueces y maíz. Qué terrible, ¿no? No elegía esto. Pero hoy día yo juré en mi vida, nunca voy a castigar a un alumno así. Pero ¿sabe qué descubrí con el tiempo? Que a alumnos les gusta esto. No, no, le digo en serio, le digo, leen para la próxima vez y le doy una partecita. Algunas veces busquen una cita. Y vuelvo la otra semana y ¿qué descubro? Que más de mitad no ha leído. Y sin vergüenza se sientan. Y algunos, yo siempre hago esto, levantan las manos los que han, y bueno, los que no han preparado para hoy. No, no pregunto los que han preparado, sino los que no han preparado hoy. No, 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 levantan las manos, bien, más de mitad. ¿Sabe el único método que da éxito, sabe cuál es? Latigos. Si digo la próxima vez el que no trae el trabajo pierde la materia. Y sabe que el sistema histórico, la escuela está construido sobre un sistema de poder. No saben qué poder tiene el profesor. Han visto el PAC. El PAC es como una carta magna de la clase. Es la ley, la constitución. Y no es que la escriben muchos, la escribe el profesor. Yo puedo poner allá cualquier látigo. Nos da poder. El sistema nos da poder. Ni hablar lista de asistencia, ¿no? Cuando te la entregan las secretarias, ¿no? Y si la muestra esto. Y nuestra ley de nuestra universidad, ¿no? Que es fuerte, 80%, 60%, ustedes saben que son estas, ¿no? Poder. Solo con esto funciona, tristemente. Escuela de Roboam, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben que cada año me estoy preguntando por qué y estoy tratando? Y les pido a mis compañeros profesores, vamos a tratar de tener otro tipo de escuela porque no funciona. La vida no es así. O en la vida no tenemos todo este poder para decir que nuestros alumnos, que ahora van a ser profesores o maestros, van a tener el mismo poder. No. Más, yo enseño en teología. Los pastores no tienen nada de esto. ¿Y cómo van a aprender a trabajar la escuela de Cristo si lo enseñamos en la escuela de Roboam? Ejemplo. Yo no puedo pasar la lista. Imagínense cómo sería ahora que pasamos la lista en la iglesia. ¿En la iglesia se puede pasar la lista? No. Tampoco hay promoción directa e indirecta. Si uno quiere estudiar escuela sabática, la estudia. Si no. Y si yo estuve acostumbrado 4 años o 5 años que solo en la posición de verdugo voy a obtener resultados, nunca me va a funcionar en la realidad. ¿Y cómo puedo hacerlo? Fíjense Cristo cómo lo hace. ¿No quieren irse? No, Señor. Porque acá hay algo, hay un vínculo que es más fuerte que el látigo. Una cadena invisible que nos une. Y qué lindo es ver después de años, cuando uno logra tener la escuela de Cristo, implementarla y vivirla. Qué lindo es ver cómo nos unen estos lazos, estas cadenas que con orgullo las tenemos. Difícil. Por esto me estoy preguntando de nuevo, ¿y este año? ¿Y este año? Ya hablé demasiado de los profesores, pero ¿me dejan un poquito hablar también de los alumnos? Todos que somos profesores hemos vivido. Yo tenía 10 años cuando me fui de la casa, que de punto es la mejor escuela, ¿sí? Los 7 años estos que dice el dicho popular son los mejores. Funciona normal. Y no significa que no hay disciplina.
no significa que no te reta. Cristo mismo lo retaba, ¿no? Pero con amor. Yo me acuerdo dos o tres veces viendo a mi mamá después que me castigó llorando, ¿no? ¿Qué lección? Llorando porque me castigó. Así es. Dice el Enoé de Cristo que cuando admonestaba a alguien, cuando retaba, es un término fuerte, ¿no? Cuando disciplinaba a alguien, dice que siempre con lágrimas en ojos. Comparen esto con el verdugo que disfruta castigar. He vivido esto, ¿no? Ahora, gracias a Dios, no tenemos algo así. Se llamaba carré, venía de francés, un cuadrado. Se hacía un cuadrado de alumnos así. En el medio era la bandera. Y si hacías algo malo, te sacaban en este cuadrado. Cada día empezaba la escuela así. Te sacaban y era terrible, ¿no? Y veía algunas veces, ¿no? Maestros que, ¡qué bien! Satisfechos. El verdugo con el azote, pensando que así cambia. Consejos inspirados, ¿no? Si hay que errar de la parte de justicia o de la parte de misericordia, ¿dónde es mejor errar como maestro? Mejor, dice el Espíritu de profecía, errar de la parte de la misericordia que de la severidad. ¿Qué clases? Qué escuela, ¿no? Tenía 10 años cuando me fui de la casa y llegué en el internado. Ahora le voy a hablar de los alumnos. ¿Saben que la escuela de Roboam está no solo en las clases? Vivía en el internado. Y eran los del último año del secundario y nosotros éramos del quinto grado de primaria. 10 años tenía yo, ellos tenían 18. A la medianoche nos despertaron pegándonos a todos los pichones, los recién entrados, y nos dieron la bandera del Partido Comunista y la bandera del país. Y allá uno de los grandes del último año estaba sentado sobre un trono y nos hacía desfilar a la 1 de la noche delante de ellos. Y no podías. Siempre juré, nunca voy a hacer esto. Y gracias a Dios, no era cristiano en ese tiempo, pero logré nunca copiar este modelo. Ustedes saben que hoy día en las escuelas el peor problema es el bullying, ¿no? ¿Han escuchado? Hasta tuvimos que importar un término de otro idioma para describir un fenómeno de tipo escuela de Roboam. ¿Y cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el mecanismo? El fuerte se impone. Tiene que sembrar miedo para que le sirvan todos. Y yo me acuerdo como soldados, nos hacían hacer de soldados, teníamos que saludar y después que saludábamos nos íbamos a acostarnos de nuevo, llorando muchas veces. Cuando estuve en el último grado de secundario, por suerte, puedo decir por la gracia de Dios, pude mirar en los ojos a mis compañeros más pequeños, porque nunca hice algo así. ¿Y saben qué? Era amigo de muchos, casi de todos. Y triste era ver cómo mis compañeros, algunos de ellos que habían vivido estas tragedias, repetían lo mismo, hacían lo mismo. El torturado se vuelve torturador. Por esto, la pregunta es seria. ¿Y qué escuela vamos a tener este año en la UAP? Porque podemos hacerlo.
mostrar falta de misericordia es fácil. Te falta un centimo y no apruebas. Faltaste una clase y ya. Un error y se terminó. Ojalá que no sea así, porque depende de nosotros. ¿Sabe? La disciplina del amor empieza contigo mismo. Es más dura. Pablo decía, me esfuerzo con mi cuerpo para no caer. Es más fácil pedir a otro que vivirlo tú. Por esto el consejo de los ancianos era complicado, pero en el mismo tiempo el único que podía tener un reino feliz. Si te haces el siervo de ellos. El compañero que ayuda al que no logra entender en la clase. No el que dice, bueno, no tengo materiales y tiene toda la compu llena de materiales. Lo he visto. El mundo de la selva, ¿no? Donde sobreviven los más fuertes, ¿no? Y para que sea yo el más fuerte, no comparto ningún material. ¿Han visto esto? ¿Por qué? La sabiduría hoy día no es en tener la información. Hoy día con el internet tenemos acceso a todo. La sabiduría es diferente, ¿sí? El alumno que ayuda a su compañero, el profesor que se toma tiempo de acercarse, es Cristo. Él así hizo. Se acercó a todos. Y si algo nos sirve como ejemplo, acuérdense de la primera Santa Cena que Cristo enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Había ya el lugar para lavar los pies, había todas las cosas, pero ¿quién faltaba? Roboam, ¿no? Para que diga, y bueno, ¿a quién le toca? Siempre al menor, ¿no? Pobre. El menor tiene que lavar siempre los vasos, siempre la vasija, el menor, ¿no? Porque claro, como no tiene fuerza, no se puede defender. No fue así. El mayor lavó los pies a los menores. El Enoé dice que esto quebró el corazón de los discípulos. Por esto esta mañana ya se nos va el tiempo. Me estoy preguntando, ¿qué vamos a hacer este año? Queridos compañeros, profesores, ¿nos atrevimos a soñar con esta escuela de libertad? ¿Hacer vínculos de amor? Lograr esto, que no por fuerza, sino por confianza. ¿Estamos en esta posición o estemos en esta posición? Para esto hay una lucha diaria, porque es más fácil tomar el latigo que tomar la posición de siervo. Y queridos compañeros, alumnos, porque todos somos de una forma alumnos, ¿nos pueden dejar esto, invitarlos en esta escuela? ¿Saben? Se terminó la inscripción en la UAP. Pero ahora hay dos clases, hay dos grupos, hay comisiones. Comisión Roboam y Comisión Cristo. ¿Nos dejan invitarlos y mostrarle cómo es la Comisión de Cristo? Por favor, no elijan y no nos obligan dar clase en la escuela de Roboam. A mí no me gusta. Y no van a aprender mucho. ¿Saben qué van a aprender? Temer. Y va a pasar algo cuando va a tocar el timbre. ¿Han visto qué pasa cuando toca el timbre? Y cuando toca de vacaciones. ¡Oh! ¡Se terminó la escuela! ¡Qué bien! Sí, claro, nos salimos de la escuela de Roboam.
Me acuerdo en la Biblia la despedida de Eliseo de Elías. No quería salir de Rejeo. 3 veces le dijo, vete. Ya vete, se terminó ya. ¿Se acuerdan qué dijo? No, me voy a quedar acá. Estoy soñando que capaz que este año los vínculos sean tan fuertes que no queramos salir al Rejeo y no queramos irnos de la escuela. Cuando hacemos esto, la escuela ya no es escuela, se vuelve familia. Porque en realidad el objetivo del reino de Dios, el objetivo de la escuela de Cristo, es que todos seamos hermanos y todos seamos juntos para siempre. Esto es el cristianismo. Una casa de estudios donde aprendemos el amor. ¿Cómo será este año? No sé. Pero déjame soñar que no vamos a tener alumnos en la escuela de Roboam. Amén.